¿Y en qué otro proyecto estás ahora, Ale? En este, hermano, sobre todo ahorita estoy en mapas. ¿Ahorita qué mapa estás haciendo? El de Obrajes, hermano. Linda me ha salido el mapa de Obrajes, hermano. ¿Para qué? ¿El gran poder ya se ha hecho? Este ya hecho, pues, hermano, que se ve un poco más frío, ¿no? Era más empresarial, así. ¿Son mapas de comercio y empresa? Sí. Chequeala. Es uno de los que más me gusta, ¿no? Ahí todos tienen su gracia al medio. Todos, toditos. Es Sopocachi. Esta sería pues cuántos. No sé, pues. Una pita. Te voy a regalar, hermano, este. Pues ahora estamos aquí en tu espacio, en tu morada de trabajo. Sí, hermano. ¿Desde cuándo empezaste a hacer o a darte cuenta que eras un caricaturista, un hombre envuelto en el diseño artístico y gráfico? Puta, hermano, creo que donde recién he abierto los ojos es cuando he salido de la carrera de artes. Creo que es lo único que ha sido a partir de ese momento que realmente he podido ver la verdadera situación, digamos, de mi esencia como artista, ¿no? Porque toda la cuestión académica es alucinante, uno aprende a dibujar, las proporciones y todo, pero la exploración en sí es cuando ya estás solo, ¿no? Así, con todas tus armas, con tu lápiz, con tu cabeza, ¿no? Llena de ideas. Entonces ahí es donde justamente me he ido conociendo con amigos, ¿no? Unos franceses que estaban haciendo este famoso festival de historieta, ¿no? Entonces ahí es donde ellos me han invitado, después de conocerme, yo mostrarles un poco mi trabajo, ellos me han invitado a ser parte de esta asociación. Y ahí a partir de ahí ya, hermano, me he empezado a meter con todo esto que es lo gráfico, ¿no? La ilustración, la historieta, también la caricatura. Un tiempo me fui a Brasil para, como jurado para una bienal que había allá. Y fue alucinante conocer gente nueva, ¿no? Gente que está con ideas frescas. Entonces ahí es donde ya, soy prematuro, hermano, soy seismesino. Entonces, siempre frágil, hermano. Entonces la pintura, el óleo, ya pues me había un poco diezmado la salud. Entonces ahí decidí un poco involucrarme con la ilustración, pero ya desde un punto de vista más digital, ¿no? Entonces, ha sido así, gradual, ¿no? Como buscando recursos alternativos, ¿no? Según lo que me iba pasando también en mi vida y en mi cuerpo, ¿no? Que bueno, a veces es inevitable, ¿no? Pero, como dicen, a veces la crisis es oportunidad, ¿no? Dentro de la sabiduría japonesa. Y es oportun crisis, como dice Homero Simpson, ¿no? Realmente la oportunidad, las crisis que había en mi salud, me han dado la posibilidad de poder explorar nuevas cosas, ¿no? El video, ahora recién nomás me he ido metiendo a la cuestión más multimedia también. Entonces creo que uno como artista, creo que lo esencial es no perder el empuje, ¿no? Somos un país de Quijotes, creo, ¿no? Cuando se trata de arte. Tú también, hermano, eres otro Quijote, tú lo sabes bien. Entonces creo que es lindo tener esa alma luchadora y lo más importante es no perder eso, ¿no? Sobre todo también porque uno empieza a conocer gente como tú, hermano, que nos hemos conocido también con esa igualdad de ideología que tenemos ambos, ¿no? Sí, contestataria, no panfletaria, pero sí con una ideología bastante concreta, ¿no? En contra de todo lo que es la injusticia, la discriminación, el racismo. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones son un poco mi línea, ¿no? Yo creo que ahora, pese a que he tocado un tema un poco erótico, no dejo de hablar de nuestro contexto, ¿no? De la falta de, a veces, de unión que se necesita en este momento. El hecho de conocer al otro, ¿no? O sea, a veces pasa que uno dice, yo lo tolero, ¿no? Pero la cuestión es no tolerarlo, sino conocerlo, ¿no? Porque a partir de uno también uno se conoce a uno mismo, ¿no? Cuán frágil es. Entonces, un poco mi línea artística siempre ha ido por ese lado, ¿no? Obviamente también me tocan trabajos que son netamente muy fríos, ¿no? Que ya, bueno, el cliente siempre tiene la razón. Y más aún cuando ya de repente te metes en el área del diseño, que ahora estoy, ¿no? En la parte del diseño gráfico, que es más frío, ¿no? Pero eso me sirve como una excusa para poder hacer arte, ¿no? O sea, es una necesidad que uno tiene, ¿no? También subsistir.
en esta sociedad un poco jodida en la que el arte es la quinta rueda, ¿no? Y que está dentro del auto, además, ¿no? La quinta rueda del repuesto. Entonces, es así, hermano, es así como un poco mi vida ha sido basando, digamos, en el arte, pero no lo puedo dejar, ¿no? Siempre ando ahora bifurcado, ¿no? Tengo esa bipolaridad también por el hecho de la música. El hecho de no tocar es para mí grave. Y entonces estoy ahorita en un momento así de statu quo. Pues dale, contanos tu participación en la música, tu lado artístico, pues con el grupo de show del Caimán. Sí, pues hermano, he tenido un grupo de así de reggae, de ska, un cacho de funky, ¿no? O sea, nos divertíamos bastante, había mucho feeling. Y ha sido una linda etapa, una etapa muy, o sea, que es difícil de olvidar porque ha sido un momento en que he explorado toda esa mi parte así de compositiva, ¿no? Porque hacíamos canciones conjuntamente. Entonces, hasta ya iba a salir la tapí, el disco, todo, ¿no? Yo aquí había diseñado el disquito que te voy a mostrar aquí, a ver. Era un momento que tenía que salir, este iba a ser la tapita, la contratapa, y estaba todo listo, pero bueno, pues a veces las cosas no siguen su curso, ¿no? Y lo rico es que he explorado mi parte conguera, pues yo soy conguero, hermano. Conguero de cepa, sí, me encanta los cueros, me gusta tocar los cueros. Dale pues una probadita de sonido ahí para la gente. Vamos a hacer un ritmito, a ver, que se llama, a ver. Este ritmo se llama Perico Ripeo, es un ritmo cubano. Es uno. Hay otro que es el de la salsita. Pues un saludo para todos los que están viendo Tribu Urbana Boliviana. Un saludo a Tribu Urbana, a vos hermano, toda la fuerza para tu programita, viejo, y que siga mucho tiempo, viejo. Gracias, Ale.